Buenas, ¿cómo están? Ojalá todo bien. Hoy, de vuelta con Grid. Quiero, antes de todo, agradecerles por el apoyo. No pensé que este video tendría tanto suceso. Entonces, estoy haciendo la parte número 2. Como siempre, si te gusta este tipo de video, puedes poner la pulga arriba, el like, el gordo. Si no has hecho también, activar la campanita para tener todas las notificaciones cuando estoy subiendo un nuevo video. Y también puedes dejar un comentario, ayuda también al canal y yo respondo siempre. Así que seguimos la historia. Buena suerte. Frenar, frenar. Upa, upa, upa. Me olvidé de vale, frenar. Creo que ya le han dado suficientes golpes. Sí. Así que ahora tengo un montón de némesis. forro. Me ha pulsado. Bueno, estoy sexto. Hay que recuperar el tiempo perdido. Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. ¡Ah, el forro! Encima bajé bien. Cuarto, dale. Por interior. Dale, 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 dale. What? 47. ¿Cómo se voló? Ay, Yumi. Ahí hay que frenar un poco. Ah, cuando hay nadie es mucho más práctico. El tiempo de la última vuelta ha sido 46,7. Dale. Igual es la última. Pero el chabón que voló, no sé cómo hizo. Lástima que es al tercero, la tercera gira, porque si no, yo estaría para aprender el replay, porque la verdad. Buen trabajo, 22. Se la comió re mal el otro. Ah, a ella también le falta una puerta. Mira vos. Ah, ya estoy en pro. ¿Cómo se lo voló, boludo? Ah,
Bueno, rivalidad. El número 22 de Seneca cumple las expectativas, pero Yumi Tanaka exige más y la reta en una carrera. Bueno, y ahora estamos en GT2. Bah, sí, ¿por qué no? El desafío de Yume. Ok. Ushume. Vale. Oh, tengo mi. Vale, pero no Nemesis. fuera de la pista. No te preocupes, somos profesionales, Dale. No quieren nada. Bueno. Está bien porque me abren la ruta de forma indirecta. Ok. Él no va. Dejaría que las cosas se calmen. El otro coche del equipo ha perdido posiciones por un choque. Oh. Pobrecito. Es solo un pequeño coche. Un golpe, vamos a decir. Nada más. La última vuelta ha sido 1:31,4. Seguimos. No vi el país, era La Habana, ¿no? Sí. Oh, está bien atrás. Quiere hacerme la cola. Vale, te cierro la puerta. Bueno, vamos. Ashume está 6. Sexta. Igual yo estaba. Ha sido 1:24,7. Gracias por el tiempo. Igual yo estaba pensando si les gustan los deportes mecánicos. Tengo bastantes videojuegos sobre este tema, así que si quieren, tengo un montón sobre el tema del rally. Tengo un poco de instrucción tipo como Breakfast, Flatout, Trail Out también. Así que pueden dejar como un comentario para así ya sé lo que prefieren ponerle. Porque es cierto, hago videos, pero también es para ustedes. Bueno, hay una pequeña parte por mí, porque si no me gustaría el juego, sería complicado de hacer un video, vamos a decir. Bueno, que da una. Una gira, me parece. Como te corté la curva. Bien, esa vuelta
última vuelta. 24,5. Vale. Y así llegamos. Ah, igual en este juego, si quieren, cuando hacen la parte... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me atacó el otro? Lo vi acelerar en un golpe. Vaya, está. Habla. Ahora sí. Vale, retiro lo dicho sobre el Dumont. Bien hecho, 22. Ah. La famosa Dumont, a donde hicimos la cola del coche. Ah, por Dios. A Yume Tanaka no le queda otra que aceptar la nueva situación del equipo. ¿Será el momento de brillar para Seneca? Bueno, ya estaba diciendo que hay partidas a donde se puede jugar solo y hay gente que pueden integrar la partida también. Ah, Australia. El país del koala, del kangurú. País del didgeridoo, el instrumento. Estamos en directo con la superestrella de Bolt, Valentín Mansi. Al parecer hay una rivalidad entre Seneca y vosotros. No te voy a mentir, Claire. Me gustan los desafíos. Siempre que veo un Seneca en el retrovisor, siento un cosquilleo. Si por eso son mis rivales, puedo vivir con ello. Bueno, me voy a conducir. Te deseamos mucha suerte hoy, Mansi. Y nos alegramos por esa nueva rivalidad. Trabaja con Shumi para cazar a Bolts. Hay que hacer quinto, ok. ¿Lo habéis oído? Alto y claro. ¿Una Audi? Nos acecha. Puede que Mansi ¿qué se tengo? Ponga más agresivo. Buena suerte. Ah, tengo una Laguna, chicos. Laguna 2. Qué bien. Bomba. Ah, no se ve un choto. Perdón, pero ahora se va a estar en el exterior. ¿Por qué el otro frena? Allez, salí le blanc, chao. Rebufo, rebufo, rebufo. Seguimos. Allez, Shume, pasa, pasa. Vamos a cazar los dos que están adelante. Ya te lo dije, Sadie LeBlanc acaba de perder el control. Ah, va. No tienes suerte. Tu rival te saca dos puestos. No te preocupes. Ah, no. La parte difícil normalmente va a llegar. Ah, no, eso es la versión simple, no es la otra versión, ¿ok? O es la versión que yo hablé. Fuera el otro, uy,
está lloviendo y la gente está así sin paraguas. Why not? Dale, arre, pufo. Apla. 2.20 con la laguna. Casi 2.30. Coche francés contra coche alemán. Ahí está, algo por el interior. Ay, ay, sí, no, sí, sí, he podido. Aguanta, podemos hacerlo. Bah, sí, sí, voy a aguantar. Y tratar de manejar bien también, ¿no? Pero ella se queda cuarta, ¿eh? No quiero ir más adelante, ¿eh? Ale, ale. Ahí hay la curva que está técnica. O sea, aquí, si no le tomas bien esta curva, te tomas el interior o el exterior. No hay elección. Es como allá próximamente, van a ver. Bueno, está bajando y que hay la serie así de curvas. Es como en Gran Turismo, si no tomas desde el principio la cosa bien, después perdés muchísimo tiempo. Ahí. Ok. Ahí esta curva que está. Yash. Ahí y normalmente, ahí normalmente. Es la otra que hay allá. Porque aceleramos y ahí hay que frenar un montón. Y por suerte después casi todo derecho, o sea, pisas el acelerador a full. Ah, sí, Shumé se puso segunda. Bien, no lo vi. Habíamos dicho 2.30 la última vez. Ah, 2.40. Hay que frenar a 2.40. Ah, no, 3 segundos, casi 4, ok. Vale. La vuelta ha sido 2.38,5. Equita Oil. Sinica Racing. A ver. Ah. Así que ella no se va a estar feliz porque estoy ganando la carrera y ella se cree la mejor normalmente. O sea que hay una rivalidad en el equipo, pero eso, medio spoiler. O sea, este juego cuando le jugué la primera vez tuve una hype muy buena. El problema era que el juego no era optimizado. Eso era la cagada en la historia. O sea, el mayor defecto que tuve este juego es que tuvimos como micro cortes.
Hemos pensado que vino, no sé, el procesador o algo. No, vino del juego directamente. Y varios se han quejado con esta historia. Hicieron el reembolso del juego y después le han comprado de vuelta a precio full. Hay que ser medio estúpido, si puedo decir así. De ambas partes, aunque sea la parte cliente como la parte del desarrollador. No pueden tener que ahora te venden un juego en ponerle $60, $70. Y que al final el juego no está listo, o sea, no está terminado. Imagínate que en mi época, bueno, soy un Ochi, un OG. Ojo a no OGT, chicos de Argentina. OG quiere decir Old Generation. O sea que soy un poco más viejo que un boomer ahora. Pero bueno, todo eso para decir que cuando estábamos a esta época, cuando compramos un juego por disquete o por CD, DVD, el juego estaba terminado. Es como si compras un juego por, ¿cómo se llama? Por consola. El juego está listo. No, ahora para compu, compras el juego, no funciona y chao la miércoles. O sea, gastaste tu plata por nada al final. Porque $60 es un número hoy por hoy, ¿eh? Por cualquier país. Vale, sí, los costes porque pegué un poco los otros coches. Pero bueno, eso es un poco normal. Yo manejo un poco de forma stock car. Pero lo que es gracioso es que cuando me pongo en breakfast, donde hay que hacer eso, no le hago. Me pones un juego de Fórmula 1 o algo así, yo le hago. Y no soy inglés, no hago todo a reverse. Preciso. Así que... vale, vamos a hacer el modo de eliminación. Vamos. Es evidente que el nuevo fichaje de Seneca tiene verdadero talento. Gracias. Pero ganar algunos puntos en algunas carreras no es lo mismo que rendir bien en todas las áreas de grid. Bueno, no se lo estamos poniendo fácil a Bolt. Y Marc Usado tiene una enorme presión. Necesita un buen resultado esta temporada. Sí, estoy de acuerdo. Si no damos la talla, nada importa. Es la cruda realidad. O Seneca se lo curra esta temporada o la escudería llegará a su fin. No es ser optimista, es tener fe. Debería probar. Ah, no está feliz el director. San Francisco. Qué buen circuito. Pero es peligroso a dos lugares. O sea, casi a su principio, cuando bajamos o subimos, viste, con el famoso lugar que salta. Y después hay una curva que está hecha en dos tiempos. Ahí. Cuando llegas a la fin de eso, hay que frenar un poco antes de saltar, porque ya después es una curva a 90 grados por la derecha, si me recuerdo bien. Bueno, octavo, va. ¡Oh, en Porsche, boludo! Tienes que terminar en... ¡Como amo Porsche! Buena suerte. Ok. No empecé que ya tengo un Nemesis. Ok. Ok, mejor entonces. Vale, por interior. Habla. ¿Qué es este coche? No la reconozco. Por 20. Ah, parece la Alpine francesa. Parece. Eso es una Lancia Stratos. Ahí llegamos al lugar que yo hablé. Bueno, es...
2. Han eliminado a Jupiter. Confiamos en ti. 3. Y es la cuarta. Wow. Ya con este coche, bueno, está bien, pero normalmente cuando estamos a full, por lo general hacemos un derecho. Y la otra curva... Bueno, no era ella, pero es una otra. No te extrañe que ahora vaya a por ti. Mantente en la zona segura. Upa. ¿A la otra como revolvo? Ah, no, es ahí. En dos tiempos. Ahí tienes la chicane. En dos tiempos. La otra de atrás. Ah, sí, sí. Sí, sí. Perdí mucho tiempo. Vale. Ah, ya estamos a la mitad, ¿no? Epa. Al mismo tiempo, la ventaja de un Porsche es que todo el peso está por atrás, porque el motor está trasero. Y ahí, full gas. Bueno. Por lo menos tenemos el flashback, ¿eh? Ah, Raúl tiene una... un color que no conozco, así. Marrón... naranja. El otro está bien atrás, ¿eh? Soy tenaz. Son Ferrari, me parece, y Lancia. Ok. Ah, por eso que se llama Sian Ferrari. Oh. Menos mal que no se llama Sian Lancia. Sian Renault. Bueno, alto voltaje. Yume Tanaka está decidida a recuperar el terreno perdido tras sufrir una salida anticipada por su última carrera. Sí, porque perdió
¿cómo se llama su rueda? Pero ahora vamos a estar en eléctrico. Estamos en directo con Yume Tanaka, en la parrilla, a tan solo unos momentos de empezar. ¿En la parrilla? ¿Cómo crees que te irá hoy? La rivalidad con Mansi fue divertida. Che, dame un super poncho, por fin. Y un chori. Vamos a dar el salto a la Liga Pro. Es solo cuestión de tiempo. Muy bien, pues que tengas mucha suerte hoy. Y Mansi, atento a lo que te espera. Vale. Se acortan las distancias con volts. Ok, termina quinto. O mejor posición. Semi Pro Electric. Tienes que terminar entre los cinco mejores. Buena suerte. Vale. Esta carrera pienso terminarla. Hoy no voy a abandonarte. Soy octavo, ok. Ah, con el coso del medio no. No veo mucho. A ver, por atrás. Va por atrás. Por si acaso se te pasa, atraviesa la puerta de impulso. Te hará falta. A la puerta de impulso, ¿de dónde están? Dale, un day boom. ¡Epla! ¡Ah! Creo que se ha cabreado. Y es que me ha cerrado la puerta, no, Lauri. ¡Dale! ¡Pelutura! Sí, yo estoy para hacer la cola de mi compañera. No es bien. A otra sí, pero no a mi compañera. Hay que respetar. Ah. Ah, el otro voló. Ah, ahí tengo el coso. Una vez por vuelta, no te pases de largo. No te preocupes. Buena primera vuelta. Vas en segunda posición. ¿Cómo se usa? Recuerdo la tecla. No quiero hacer eso. Con... Ah, aquí es ahí. Alto impulso que tuve. Bueno, por información se hace con LB, lo que hay arriba del freno. Para no tocar cualquier botón. Ah, no. Vamos a llegar a donde se recarga nuevamente. Y ahí vamos a poder el acelerador. Vale, esa vuelta ha sido uno.
53,8. ¿Eso ya es la última vuelta? Pasó rápido. Allez. La serie de curvas así. Casi me comí la... el palo. Vale, vamos a recargar de vuelta. Solo para tener el logro. Que hay que recargar 50 veces, 90, estoy a 20. Y como no uso mucho los vehículos eléctricos... Yes. Excelente trabajo, 22. Sigue gracias. Aquí. Gracias, gracias. Y Seneca se lleva otro estupendo resultado. Imagino que esto no será de agrado para Bull. Ah, Ravenwest. Es la, el equipo a donde estamos en competición, pero de forma mala, no positiva. O sea que más tarde en el juego van a poder descubrir lo que son, pero... En Argentina decimos que son garcas. Siempre hay cosas por mejorar. Si dejas de desarrollarte, te quedarás atrás. En Seneca no castigamos los errores, sino que nos reorganizamos y mejoramos. Y ahora estamos a la altura de la Liga Pro. Directa declaración de intenciones del jefe del equipo Seneca. A ver si los pilotos son capaces de conseguirlo. Estamos en el evento principal, donde nos espera una gran carrera. Seneca y Bolt se han enfrentado toda la temporada y hoy necesitan un buen resultado para abrirse paso a la Liga Pro. Segundo. Ok. Esto es importante. La que más, de hecho. La próxima podría ser contra Ravenwest. Buena suerte. Muévete, Shumi. Déjame atacar. Ay, gracias. Voy a cazar a Ravenwest. Le hago el desayuno. Con un poco de manteca. O la merienda con dulce de leche y mate. Ve con cuidado. Creo que te has pasado de la raya. Hop, te corté la... Upa. Buen ritmo, sigue así. Bueno, la parte difícil es después del puente. No ahí, pero... El otro puente, ¿no? ¿Aquí? Bueno. A ver.
que ahí es la parte técnica. El equipo ha tenido un accidente. Ahora va en séptimo lugar. Con visión exterior, casi haces derecho. Ahí en menos. Pero igual está casi. Casi estamos a la fin. Aguanten para el final, ya casi estamos. ¿Cómo doblar? Me recuerdo de este pasaje. Por interior. ¿Ya está? Pasamos a la pro. El equipo entero os felicita. Bien hecho. Gracias. Bueno, de verdad no era tan fácil. Bla, 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 bla. Hacemos la persona importante. No me lo creo. Lo conseguimos. Qué orgullo de equipo. Nos hemos ganado el sitio en la Liga Pro. Esta ha sido una temporada impresionante del Grid World Series. Ahora Seneca y Bolt se enfrentarán a rivales como Bulbini. Corté mientras que estaba hablando Jovan. Perdón, chicos. Atrévete, Seneca consigue sobrevivir un día más y por fin da el paso a la Liga Pro. Pero antes de meterse de lleno, Ajit Singh, el mecánico jefe, quiere asegurarse que sus coches no se queden. Una vez más rugen los motores del Grid World Series y da comienzo el pináculo del automovilismo, la Liga Pro. Los equipos deben mantenerse en la zona segura y estar entre los 8 mejores para clasificarse para la increíble final, el Gauntlet. ¿Cuánto dura esto? La garca. ¿Esto es para mí? Perdón, es que... Gracias. Entrevista a Nathan McCain. Toma 1. McCain. ¿Ese quién es? ¿Conoces la marisquería de al lado? Eliges la langosta que quieres matar. Hay una pecera enorme donde están todas vivas, amontonadas, y dices, ¡quiero esa de ahí! ¿Matarla yo? No soy un animal. Vale, manos a la obra. ¿Podrías presentarte y decir tu nombre? Se sabe quién soy. Hola, soy Nathan McCain. 5 veces campeón del Grill World Series. Pronto serán 6. Un nuevo récord. ¿Qué pasa, gente? Y sí, hay cámara que te graba. Oye, escucha. Termina segunda si puedes, pero no por delante de Nate. ¿Está claro? ¿Sí? Vale, muy claro. Mi sobrino favorito. Oye, ¿qué están? ¿Qué hacen los cámaras aquí? No lo sé. Están haciendo como un documental sobre Grid. Es sobre Seneca. Vaya tela. Yo preferiría amputarme un pie. Buena suerte. Venga. Cuando dije que eran malos, ¿eh? En la nueva temporada, más poder. Una vuelta. Vale 22, mañana es un gran día. Empezamos una nueva temporada y entramos en la Liga Pro. Entrena un poco antes de tu primera carrera de verdad. ¿Escuchas?
marcha. Mañana iremos con calma. No atacaremos a Ravenquest por ahora. La presión debe aumentar progresivamente. Está pesada. Los colores del equipo lucen de maravilla en este coche. Y al final hay un... No es ahí. Intenta no atascarte en las curvas cerradas. Es mejor seguir rodando que derrapar, aunque eso ya lo sabes. Dale. Cosas muy positivas sobre ti, y créeme, si lo dice, es porque lo piensa. No. Por experiencia sé que ella espera que los demás cumplan su parte, y tú lo estás haciendo. Aquí hay muchas oportunidades para hacer rebufo. Acércate lo máximo posible y adelanta. Así es, full ahí. Me lo olvidé. Es ahí. Con los límites de este circuito. Si te sales un poco, recibirás una penalización de tiempo. Ya llegamos a la fin. A ver si me acepto mi... Ah, sí. Me acepto mi... Gira. Qué suerte. Vale, a ver. ¿Qué hay después? Seguimos. DC-500. Ah, eso es el stock car. O sea, como en Indianapolis, cosas así. El NASCAR. Estamos en directo con Lara Carvalho de Ravenquest. ¿Y con qué coche? A ver. Lara, hoy se unen a la Liga Pro los nuevos equipos Bolt y Seneca. Ah, no. Seguimos con la onda. Al mismo tiempo es normal. Nosotros, así que confío en que Ravenquest saldrá victorioso. Muchas gracias, Lara. Y buena suerte a los nuevos equipos de la parrilla que desean dejar hoy su huella. Primera carrera en la Liga Pro. Terminar. Yes. Vamos a demostrar que este es nuestro lugar. Oído patina, Ajit. Hemos venido para quedarnos. Con el limpio parabrisa, ¿quién mueve? No, 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 no. Dale. El otro coche del equipo se ha chocado y ha perdido posiciones. Por interior no se puede. Ale. Ah, ah. Vale, quinto. Vamos a comer a Kane. Jeje, te comí.
Vale. Primera vuelta hecha. Me gusta el desafío. Estos equipos son buenos. Cuando le tomas bien, ¿viste? No hace falta de... ¿Cómo se llama? Dobla mucho. Así que... Está atrás el otro. Está atrás. El otro coche del equipo. Dale. Ha chocado. Ahora va en séptimo lugar. Con otro choque, ok. No sé si bajé mucho, pero... Última vuelta. Ha sido 2, 3, 4. Habla. Seguimos con el derecho e izquierda. Igual ya estoy jugando con el mundo, pero se puede hacer también con el volante. Pero próximamente voy a sacar el volante, les prometo. No sé con qué juego. Igual, si quieren, pueden dejar comentarios para saber qué juego quieren que yo haga con el volante. Puede ser bien. Así después vamos a ver cómo anda la cosa. Ya hemos terminado. Primera carrera en la Liga Pro superada. Uf. Bien hecho, equipo. Le hemos comido. Tenemos una otra carrera o un otro vídeo. A ver.
Entrevista a McCain. Toma uno. McCain. Vale. Como la papa frita. 2 segundos. Vale. Vale. Gracias por concedernos esta entrevista. Quería preguntarte qué opinión te merece Séneca. 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 Son los del equipo azul y blanco, ¿verdad? Y rojo. En el retrovisor todos se parecen. A ver, ¿cómo crees que consigo que Raven West esté en la cima año tras año en cada carrera? No es gracias a una estupenda filosofía sobre la vida, es gracias a algo que Séneca y otros equipos no tendrán nunca. Dinero. Dinero y atractivo. Ser atractivo es una lata. Sois afortunados. Qué malo. Hola. Pues claro que sí. Un placer, gracias. El próximo pringado que me ponga el móvil en la cara me lo cargo. Estate agradecido. Los fans son la razón por la que tenemos trabajo. Oh, la fortuna de mi tío es la razón por la que tú tienes trabajo. Por mí que les den a los fans. Me adoran, haga lo que haga. Muy malo, ¿eh? Nos acompaña a Raven West. El jefe de Séneca, Ajit Singh. Dinos, Ajit, esta nueva versión de Séneca parece ser todo un éxito. ¿Cómo crees que os irá la temporada? Estamos muy contentos con lo que hemos conseguido. Yumei 22 congenian bien. Desafiamos a Bolt en Kasemi y ahora queremos seguir adelante en la Pro. Nos alegramos mucho por vosotros. Os deseamos mucha suerte en la carrera. Oh, cómo odio dar entrevistas. Lo he hecho bien. Seguimos en directo. Qué bobo. Un buen resultado, ok. Séptimo. Acabo de tener el placer de estar con Nate. Qué personaje tan simpático. Para no marear, un visión externa. No le va a gustar ni un pedo. El otro coche del equipo ha perdido posiciones por un choque. Ahora va en octavo lugar. Hay que frenar. Es el mismo circuito, un poco más que lo que hicimos con la GT40, si se acuerdan, a principio del juego. Nieve, el terreno para frenar no es tan práctico. Ahora va en octavo lugar.
El otro me pega la... Está bien el trazo. ¡Ush! Vale, ¡opa! Ah, hay uno que se toma un... Ah, casi hemos terminado. Casi llegamos a la meta. Vale. Hay que quedarse concentrado. Y ya hemos ganado. Jiji. Chao, McCain. Genial, sigue así. Comete. Pese al caos en la parrilla, Seneca se mantiene firme en la Liga Pro y está demostrando que no es un equipo cualquiera. Y no, por supuesto. Daño superficial en Chicago con los Muscle Cars. Multiclass. Empezar, Bruno. Ahora que Seneca ha entrado en la Liga Pro, ¿crees que Ado por fin ha conseguido la fórmula del éxito? Él la llama raqueta y parece que le está funcionando muy bien. Parece que ha encontrado a su segunda llave, pero nadie sabe con exactitud hasta dónde llegarán en la Pro. Aunque si yo fuese Aro, me sentiría muy optimista. Creo que es fantástico que haya nueva competición. A ver qué tal les va hoy en la carrera. Ah, no. Octavo, ok. El que no arriesga no gana. A por todas. Ah, por fin. Un minuto 11, está delante del chabón. Opa. Siempre.
hay que recuperar a los chicos que están adelante con el otro tipo de coche. Como lo que hicimos la última vez. Pero son largos, o sea, son lejos. Ah, sí, veo un punto negro allá. Ahí están todos allá, ok. Ahí están. Ah, tengo dos amenazas en la combo, okay. Vamos a limpiar eso entonces. Ah, les veo. Y ahora el Nathan. Bien, el tiempo de la última vuelta ha sido
mira allá atrás. Dale. Lo revisará. Dale, dale. Adiós, Chicago. Nos vemos en el próximo evento del Grid War Series. Ahora solo me queda probar un trozo de la famosa pizza. Un momento, Claire. ¿Dónde está la pizza? Claire, ¿dónde? ¿Has visto? Ah, tienes un trozo. Ya veo, ya veo. Ahora tenemos un video, ¿o no? A Red Bull Racing. No sé cómo lo hacen. ¿Será del combustible? No son los coches. Es McCain. Tiene una fuerza imparable. Tampoco le vino mal crecer rodeado de riquezas. Ravenwest lo quiere, Ravenwest lo compra. ¿Cómo entraste en Ravenwest? Después de ganar un campeonato en Brasilia, Marcus me ofreció un asiento en Seneca. Lo tuve claro. Pero antes de firmar, Ryan McCain me ofreció el doble para unirme a Ravenwest. El mejor equipo, el mejor coche, con posibilidades. No podía negarme. Sí, por supuesto, claro. Nada, un placer. Un placer, gracias. ¿Ves? ¿Te has arrepentido? Si ganamos, ¿no? Si perdemos, sí. Pero eso, chicos, chicas y todos los seres que hay en este mundo, sería para parte 3. Como saben, muchas reproducciones, las pulgas arriba, comentarios, y sigo después el modo historia como siempre. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.